Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Road to Pay-Per-View, que en este caso es The Road to NXT War Games, que hemos estado deseando ya por días, semanas, llegar a esta estocada final de NXT, de cómo cerrar el año NXT TakeOver War Games 2020. Vaya manera que tenemos este show para abrirlo. Tenemos invitados especiales que ustedes ya vieron de quién se tratan. Vamos a tener a Hugo Sabinovich, vamos a tener a Raquel González desde NXT también, a solo minutos de que esto arranque. Así que muchachos, tienen que quedarse con nosotros y para deleitar esta tarde no puede faltar mi querido amigo, mi compañero Michael Morales Torres. Bienvenido, un tu suite de Costa Rica a Puerto Rico. Su sweet baby de Puerto Rico a Costa Rica. Saludos a toda la afición de la lucha libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Un gusto poder estar con Fabricio y con todos ustedes en la tarde de hoy aquí en vivo y listo ya para ver NXT TakeOver War Games esta noche a las 7 de la noche Eastern Time por el WWE Network. Fabricio, tenemos un manjar de lucha libre. Tenemos invitados de top UDA, clase A más. Todo va a pasar en esta previa, que no es previa, este es The Road to NXT TakeOver War Games, así que seguimos aquí con ustedes y hay que presentar a nuestro invitado también directamente desde la marca número uno en España para el mundo, el director de contenido de Planeta Wrestling, Miguel Pérez. Aquí estamos un día más en Universo Latino con Michael, con Fabricio y yo sé lo que va a haber después, sé los invitados que hay. Tengo hasta miedo. Va a ser un programa brutal, va a ser un programa top. Así que ya le digo a todo el mundo desde ahora que estén poniendo sus comentarios, que estén dando like, que estén compartiendo el vídeo en todos los lados, porque esta es la noche. Hoy, NXT TakeOver War Games va a hacer historia y este programa también lo va a hacer. Así que... Así es. Así es correcto, Miguel. Antes de que continúe, ya que estamos en esto, quiero saludar a mi papá Julio Morales Pérez, que siempre está en sintonía con nosotros. Viejo, un beso y un abrazo. Así es, desde luego, siempre es un honor saludar a toda la familia que siempre se integra, al señor Julio, también a la compañera Carolina que también ahí está apareciendo, a todos los chicos de todo, porque muchachos, esto es algo grande, ¿por qué? Déjenme decirles por qué, es la primera vez que esto está saliendo en vivo, en este momento, estamos saliendo en vivo, Lucha Libre Online, estamos saliendo en vivo, Planeta Wrestling, estamos en Universo Latino. Aquí estamos. Y desde luego todas las páginas aliadas, también estamos por allá en Acción Wrestling. Por primera vez nunca se había visto esto antes, nunca se había visto, salvo que sean las mismas empresas de compañías de lucha libre, pero los medios que somos familia, acá estamos. Y eso es lo genial que hoy en día hacemos la familia como siempre se ha venido dando en este Road to Pay-Per-View, en este caso NXT. Muchachos, ¿qué les parece si arrancamos de lleno con todo esto? Saludando a todos los que se están integrando a la transmisión, muchas gracias. Hoy vamos a romperla como tiene que ser. Así que muchachos, ¿qué les parece si arrancamos con la primera lucha? Que nosotros esperemos que sea la primera. Aquí vamos a empezar a debatir lo que es una bastante interesante lucha individual, single match. Tenemos a Tommaso Ciampa ante Timothy Thatcher. Así que, muchachos, yo quiero empezar con ustedes, quiero empezar con Miguel, que yo sé que está arrancando la noche por allá, vamos corriendo por ahí. Miguel, ¿qué te parece esta lucha para vos? Bienvenido. Wow, si es la primera lucha que abre el show, que sepan que me van a tener al pendiente toda la noche, porque es una lucha con dos talentos, con una técnica inmejorable. Va a ser increíble. Y tengo que decir quién gana, Fabri, o no, o nos lo dejamos para el final. Puedes decir aquí. Ya, ustedes saben que siempre tiro la pregunta al final, después de su argumento, pero si quieres mandarte de una vez, adelante, Migue. Mira, lo voy a decir con el micro bien alto para que todo el mundo vea y lo sepa. Tommaso Ciampa, no lo duden, es mi caballo esta noche. Michael Morales Torres, ¿qué tienes que decir? Psycho Killer Tommaso Ciampa enfrentándose a Timothy Thatcher. Thatcher llega a la empresa a la misma vez que Karrion Kross. Karrion Kross se convirtió en campeón máximo de NXT. Timothy Thatcher está ahora construyendo su camino con un poco más de rocas en el camino. Y una de esas piedras que le apareció en su camino para llegar a la cima de NXT lo es nada más y nada menos que Tommaso Ciampa. Una lucha que no me queda la menor duda que se van a dar hasta por debajo de la boca, debajo de la lengua, donde quiera, con lo que sea, se van a golpear. Esta gente va a matarse esta noche en el cuadrilátero. Una lucha que va a ser muy técnica, pero va a ser super strong style, yo entiendo, esta noche. Los golpes, los European uppercuts van a llover, los puños. Aquí alguien yo creo que va a acabar sin dientes. ¿Quién es? No sé.
Ya a Thatcher le faltan algunos de ellos. Ciampa puede quedar sin parte de la barba. O sea, esta gente viene a matarse esta noche. Y a mí me fascina el trabajo de Timothy Thatcher. Pero Miguel, por primera vez en mucho tiempo, estoy contigo en algo. Y es que me siento sucio y todo diciendo esto. Porque únicamente porque Miguel estuvo de acuerdo conmigo. Así que Psycho Killer Tommaso Ciampa sale con la victoria esta noche en lo que entendemos que deberá ser la lucha inicial para mantener al público enganchado esta noche en el WWE Network. Y por primera vez en este programa, los tres estamos de acuerdo, se alinean las estrellas, porque Tommaso Ciampa efectivamente saldrá con la victoria esta noche. Vamos a ver qué espectáculo nos pueden brindar aquí por primera vez. Empezamos en paz. Empezamos en paz. Eso me encanta porque estamos empezando. Estamos abriendo este calentamiento a lo que será NXT War Games. Chicos, yo creo que esperamos mucho por esto. Siempre nos deleita. ¿Quién no quiere ver ya esa lucha de jaulas que vamos a estar comentando más adelante? Ustedes ya saben. ¿Quién es nuestra invitada de lujo esta noche, esta tarde? Comentando un poco acá de Road to Pay-Per-View, Road to NXT War Games. Raquel González nos estará acompañando. Quieren quedarse, está a minutos, son horas, Michael y Miguel. Es horas de que inicie este show, así que Raquel estará con nosotros. Hugo Sabinovich está con nosotros también, pero vamos a la siguiente lucha. Pero, chicos, nuevamente, qué manjar tenemos este día, ¿verdad? Una excelente calidad, un evento top. Tenemos dos luchas de jaula que prometen dejarnos con la boca abierta. Si el del año 2019 fue bueno y apareció Kevin Owens de sorpresa, ¿quién rayos va a aparecer en este evento del 2020? War Games el año pasado nos dejó con un sabor excelente en la boca y yo entiendo que este año va a superar las expectativas. Estoy con sí, Marco, es correcto. Así, vamos a ver si quedamos en shock este año también. Pero muchachos, otra lucha que definitivamente hemos estado dando seguimiento. Lo pudimos ver el ataque, el NXT la semana, el miércoles pasado. Pero ahora estamos refiriéndonos a Dexter Lumis ante Cameron Grimes. ¿Qué les parece a ustedes esta lucha? Yo ya tengo mi favorito, pero quiero abrir con Michael, posteriormente con Miguel. Y pues yo les daré, vamos a ver cómo vamos. Pero yo tengo mi favorito para esta lucha. Así que Miguel, Va a ser Dexter Lumis, por supuesto. Y va a ser una lucha en la que las espaldas de los dos luchadores van a sufrir, y no por las caídas, sino por los latigazos que se van a pegar con ese strap, con esa correa. Una lucha que llama mucho la atención, que vemos muy de vez en cuando en WWE y que hace que el público arrugue el morro. Pocas veces puedes ver a la gente hacer, hostia, eso tuvo que doler. Pero lo vamos a ver esta noche en NXT TakeOver War Games. Estoy deseándolo. Michael, ¿qué te parece esta lucha? Yo entiendo que esta noche estos dos caballeros van a cerrar el capítulo que los ha estado atormentando. Bueno, atormentando a Cameron Grimes por el resto del año. O sea, Dexter Lumis se ha encargado de ser el fantasma personal del pasado que llega a la vida de Cameron Grimes nuevamente. Sabemos que ellos tenían historia en el circuito independiente y la otra empresa. Ahora mismo se estarían enfrentando en NXT TakeOver War Games, una rivalidad que ha sido personal, que incluso tuvo, bueno, déjame buscar la bandera ya que estoy en esto, que tuvo vendas en los ojos, que tuvo de todo un poco, tuvo una lucha cinematográfica, lo han llevado personal. Una historia que ha sido bastante interesante. Me fascina el personaje de Dexter Lumis. Entiendo que de la manera en que lo están trabajando tiene muchísimo potencial de llegar a la cima de NXT en muy poco tiempo. Cameron Grimes no se queda atrás, un excelente luchador, aguerrido, trabaja fuerte, luce excelente y hace que su oponente también de igual manera luzca excelente. ¿Por qué rayos? Porque cuando lo golpean Dexter Lumis, ya vimos qué pasó, Cameron Grimes muere inmediatamente o huye, así que cualquiera luce fuerte con Cameron Grimes corriendo. Yo entiendo que Dexter Lumis debe salir con la victoria esta noche. Si gana Cameron Grimes, no me sorprendería, es un excelente talento, tiene todo que ofrecer. Pero sí, yo entiendo que para mí Dexter Lumis sale con la victoria esta noche y pone a mimir a Cameron Grimes. Vamos a ver qué. Pero antes quiero saludar a todos los que se están integrando. Son cantidad de comentarios que en este momento está lloviendo. ¿Cuándo va a estar Raquel? Va a estar aquí. Aquí va a estar. Va a estar. Ya tenemos permiso de WWE. Que muchas gracias, por cierto, al Departamento de Comunicación y Relaciones de WWE en Español, porque nos permitieron tener aquí a Raquel.
estará con nosotros. Solo tengan más paciencia porque ustedes saben que ella se está preparando en este momento. Ella va a estar en vivo desde su, ¿verdad?, su departamento, su locker room allá, pero estará con nosotros. Así que saludos para todos los que se están integrando. Aquí nos empiezan a decir que va a ganar Dexter Lumis, qué va a pasar con el campeonato de NXT. Bueno, eso es otro tema. Nos dicen también por aquí, vamos a ver. Saludos desde Honduras. A Cameron Grimes. No digo a nadie. Sí, no, aquí hay uno, aquí hay uno. Dicen ustedes, vamos a ver qué nos puso. Cameron Grimes va a llevarse la victoria. Dice, marquen este comentario. Bueno, vamos a ver si lo quemamos aquí a nuestro amigo más adelante. Pero muchachos, creo yo que esto es un evento que hemos estado esperando. Y para no hacerlos esperar, porque yo sé que ustedes ya quieren estar con nuestros invitados. Tenemos a Walter, tenemos a Hugo, tenemos a Raquel para que esté comentando con nosotros acá. Michael, yo te voy a ceder la palabra de que presentes a nuestro próximo invitado. O lo voy a hacer yo, no pasa nada, lo hago yo. Pero quiero que esa mesa la dirijas tú, porque qué honor poder tener a dos miembros espectaculares de Lucha Libre Online, en este caso Michael Morales Ores, que nos estará acompañando esta noche, nos está en este momento, y viene el señor con la que ustedes, muchos de ustedes, se identificaron cuando eran niños. Yo sé que Miguel también, yo también, Michael también, el señor Hugo Sabinovich estará con nosotros, así que quédate con nosotros, que ya viene con nosotros Hugo Sabinovich. Así que Michael, te cedo que puedas dirigir esta orquesta con esta lucha que viene de ataque también. El rey de la tángana se une a nosotros, el hijo de Doña Mélida, la pantera ecuatoriana o la pantera asesina de igual manera, quien fue en su momento dado el hombre simio, Hugo Sabinovich, quien derrotó a Bret Hart, un dato muy importante que tenía que mencionar en este live que casi nadie sabía. Vamos a estar discutiendo la triple amenaza, porque es que esto está a otro nivel. Triple amenaza por el campeonato de Norteamérica de NXT, en donde Leon Ruff defiende el campeonato de Norteamérica de NXT ante Johnny Freaking Wrestling, Johnny Gargano. Y ya que estoy, déjame estirarme un poquito más. Damian Priest, el arquero de la infamia de Puerto Rico para el mundo. Y eso viene ahora. Muchachos, continuamos con más de este NXT War Games, el camino a NXT War Games 2020. Esta noche tenemos invitados acá también desde todas nuestras plataformas, tanto Universo Latino, Lucha Libre Online, Il Planeta Wrestling y demás páginas aliadas. Y para evaluar esta mesa, esta lucha que vamos a comentar, la triple amenaza por el campeonato norteamericano de NXT, miren a nada más y nada menos a quién tenemos, la leyenda, un ícono para todos nosotros los amigos latinoamericanos, Hugo Sabinovich, bienvenido. Un Atangana, y por poquito. Saludos, muchachos. Un placer que usted nos esté acompañando el día de hoy en este segmento de Road to NXT War Games 2020. Michael Morales Torres, aquí estamos ya totalmente de lleno. Bueno, muchachos, y gracias a todos por estar aquí nuevamente. Hugo, gracias por honrarnos con tu presencia, al igual que siempre. NXT tiene hoy, esta noche, NXT TakeOver War Games, 7 de la noche, Eastern Time, por el WWE Network, una cartelera sumamente interesante y de alta calidad. Entre ellas tiene una lucha en particular que llama la atención, porque William Regal, hace 2 o 3 semanas atrás, anuncia una lucha por el campeonato de Estados Unidos, discúlpame, por el campeonato de Norteamérica de NXT, en donde Leon Ruff, sí, te estoy diciendo bien, no es un error, Leon Ruff, entra con el campeonato de Norteamérica de NXT y defiende ante la persona que le quitó el título, no, gente, no estoy bromeando, le quitó el título a Johnny Gargano. So, es Leon Ruff versus Johnny Gargano versus The Archer of Infamy, Damian Priest, el puertorriqueño, el boricua en la casa. Esta pregunta va para todos. Hugo, Miguel, Fabricio, ¿quién entienden que va a ganar esta lucha y por qué? Empezamos con Hugo, continuamos con Miguel, cerramos con Fabricio. Gargano. Gargano is good for business. Excelente respuesta. Fabri. Definitivamente, Michael, estamos enlazados con lo que es el talento que hemos visto en NXT. Hemos estado observando que potencial pues se puede llegar a apreciar detrás de lo que pasa en producción y todo eso. Pero nosotros los fanáticos siempre esperamos ver esto con un gran auge, con un
una alta expectativa. Pero efectivamente, a mí, mi parecer, para mí Gargano es uno de los mejores campeones de NXT en norteamericano, que estamos hablando específicamente de él. Así que yo le doy mi voto de confianza y comparto con Hugo. ¿Te imaginas que esto hubiese sido una Fatal 4-Way con Tommaso Ciampa? Teniendo en cuenta que también va a estar en acción, ya va a estar en acción Tommaso Ciampa ante Tomati Toucher, si no estoy mal. Pero yo le doy mi voto de confianza a Johnny Gargano. Ese es el que tiene que salir como nuevo campeón norteamericano de NXT. Miguel Pérez de Planeta Wrestling. Yo, como siempre, voy a estar en contra de Fabri, ya lo sabes. Eso es tradicional ya aquí. Y yo no añadiría a nadie más. Quitaría a alguien de la ecuación. Y es que me va a matar Michael porque quitaría al representante de su país. Es así. Sácalo del Zoom. Vámonos. Lo siento, Michael. Y el tema es que si quitáramos al puertorriqueño, podríamos contar una historia. Y es una historia que yo os voy a contar ahora. Evolve, esta empresa independiente que fue comprada por WWE y cuyos primeros campeones por parejas fueron ni más ni menos que quien hoy es campeón de WWE, Drew McIntyre, luchando como Drew Galloway, y ni más ni menos que Johnny Gargano. ¿Qué pasa? Que uno de los últimos campeones, los penúltimos campeones de Evolve, fueron Air Fox y Leon Ruff, el que hoy es campeón norteamericano de NXT. Entonces, si hubiera habido una lucha entre Gargano y Leon Ruff, mano a mano, uno contra el otro, muchos nostálgicos de ese Evolve iban a sentir algo en el corazón y podrías haber hecho de esa lucha, no sé si un Dream Match, pero sí algo que iba a tocar los corazones de mucha gente que empezó apoyando Evolve desde el primer momento, desde que Gargano y Drew McIntyre eran campeones por parejas, hasta el final, cuando Air Fox y Ruff perdieron los campeonatos por parejas, la última pareja que los perdieron sobre el cuadrilátero, y podrías tocar corazoncitos. Ya dejando de lado lo que podría haber sido, porque al final tenemos que analizar lo que es, lo que WWE va a presentar. Estoy con Hugo en que va a ser una buena lucha y yo creo que va a retener el campeón. Debería de retener el campeón. Yo confío, aunque sea un luchador de poco peso, aunque sea un luchador pequeño, es un luchador que ha tenido mucha pasión, ha luchado duro, ha viajado por carretera para estar en un show sin lujos, viviendo la vida de luchador independiente, y ahora está cumpliendo su sueño y sería muy malo que acabara en unas semanas. Entonces estoy con el campeón a tope. Entonces, ya que todos dieron su opinión, ahora me toca a mí. Déjame estirarme un poco para poder dar mi opinión. le va a llover a mí, como siempre. Le va a llover. Llevo un rato aquí hablando. Gente, sus opiniones están excelentes. Respeto la de Hugo y la de Fabricio con que sea Johnny Gargano, al igual que la de Miguel Leon Ruff. Leon lleva mucho tiempo en la carretera y tardó mucho en concretar ese sueño. Tal vez no era el momento para hacerlo de esa manera, pero sí tuvo ese factor shock que la gente dijo, ¿qué rayos pasó? ¿Leon Ruff es campeón? Sí, pasó. Eso es como cuando 1-2-3 Kid derrotó en su momento dado a Razor Ramon, pero había un título de por medio envuelto. Entonces, la lucha va a ser buena. Yo entiendo que los cuatro coincidimos en ese aspecto, pero yo entiendo que Johnny Gargano ya lleva mucho tiempo en NXT. Yo sigo diciéndolo. La gente dice que él es la eterna marca de NXT, la eterna cara. Yo entiendo que ya es el momento de que Gargano tome otro rumbo en su carrera, que llegue al main roster, a SmackDown o Raw. Por eso a mí en lo personal no me gustaría que Gargano saliera con el título. Es excelente y es uno de los pilares fuertes, pero ¿dónde lo deja él como parte de su carrera independiente, su carrera individual? Entonces, por otro lado, tienes a Leon Ruff, excelente luchador, pero que todavía no tiene la credibilidad necesaria para esa lucha. Y por el otro lado, tenemos a Damian Priest, el arquero de la infamia, el puertorriqueño, Puerto Rico in the house. Ese caballero arte marcialista, marcialista pero especialista, boricua, apasionado de la lucha libre, un hombre grande, fuerte, powerhouse, que es físicamente superior a los dos competidores juntos. Así que, para mí, yo entiendo que esta noche, Damian Priest sale con el campeonato de Norteamérica de NXT, duela de quien le duela, y esta noche Puerto Rico está de fiesta. Fabricio, cerramos contigo. Gracias, Michael. Efectivamente, corazones divididos. Vamos a ver qué nos va a sorprender esta noche con NXT War Games 2020. Es una triple amenaza. Ustedes saben que todo es válido. Cualquier cosa puede pasar. Como siempre, NXT nos sorprende. Michael, sumamente agradecido por también echarnos aquí la mano para que podamos tener
a este increíble pues invitado y muy querido de la Casa Universo Latino de Acción Wrestling, de todas las páginas, Hugo Sabinovich. Quiero agradecerte por tomarte tu ratito. Sé que estar en vivo en este momento, andas con mil cosas, que por cierto ya viene pues Triple A, ¿verdad? Ahí estamos muy pendientes de todo eso. Muchas gracias, Hugo, por habernos acompañado. ¡A Tangana! Chicos, bueno, estamos de regreso y estamos totalmente emocionados de poder continuar con este camino a NXT World Games 2020 y para comentar esta increíble lucha que yo también sé que muchos la estamos esperando. Siempre se roba el show este tipo de luchas, como ya ustedes lo conocen como el World Games, la jaula. Esta vez, antes de venir con nuestra invitada, que vamos a tenerla más adelante, tenemos a Walter, un productor de lucha que vamos a tener acá. Tenemos el honor y el gusto de poder compartir con él y comentar esta lucha. Ya ustedes ya van a saber de cuál se trata. Pero, Walter, bienvenido. Buenas tardes. Hola, chicos. Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, el honor es nuestro. Un placer tenerte por acá. Y estamos ya totalmente... seguimos calentando el ambiente para que... ¿qué podemos esperar esta noche en NXT World Games? Me imagino que vos ya estás de lleno para ver qué... ¿con qué WWE nos va a sorprender esta noche, como siempre de costumbre, en un takeover de NXT? Sí, los takeovers generalmente son de mis favoritos, ¿no? Son de los que me gusta ver en tierra, los que me gusta ir a ver en vivo. Me va a tener que ser por WWE Network, lamentablemente, y sobre todo el World Games, ¿no? De la estructura, la jaula doble, la mística que tiene todo el lugar y cómo se pone la gente cuando hay... ese tipo de lucha, sobre todo, de ver el entorno, ¿no? Es lo que lo hace más rico todavía. Digo, ahora, bueno, no se va a poder ir, lo veremos por la televisión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y siempre, ya saben, WWE Network, Michael Morales Torres, como siempre, aquí estamos ya con Walter. Bueno, esta noche tenemos un compromiso muy importante en NXT TakeOver War Games, como bien dijo el compañero Walter, por el WWE Network desde las 7 de la noche, hora del Este, y hay una lucha en particular que a todos nos llama la atención. War Games, señoras y señores, todo puede ocurrir, todo va a ocurrir cuando The Undisputed Era, Adam, voy a hacerlo bien, Adam Cole, baby, porque hay que hacerlo y presentarlo como corresponde, Roderick Strong, Kyle O'Reilly y Bobby Fish se enfrenten a la ex estrella de la NFL y quien para mí, yo lo siento por el resto, tiene el mejor micrófono ahora mismo en NXT, Pat McAfee, excelente trabajo, Danny Burch, Oney Lorcan y The Freaking Bruiserweight Pete Dunne. Una lucha que va a dejarnos a todos con la boca abierta. Una lucha que va a dar mucho de qué hablar. La pregunta es sencilla, señores. ¿Quién gana esta noche? ¿Quién sale con la victoria? ¿Y qué podemos esperar esta noche de NXT TakeOver War Games? Lo mejor vamos a dejarlo para el final. Fabricio primero, Miguel y Walter. Vamos a escuchar un poco de tu sabiduría, pero al cerrar el argumento. Así es, también, Miguel, ¿qué te parece vos esta lucha? O sea, estamos siempre nos llena de mucha energía, así con esa misma actitud que nos está viniendo Michael, es lo que estamos esperando ver esta noche, Miguel. La verdad es que tengo un montón de ganas de verlo, además un montón de gente de España va a estar al pendiente porque mañana es festivo, entonces esta noche vamos a estar todos los españoles pegados a WWE Network, y ¿qué te voy a decir? Me preguntas qué me parece una lucha War Games. Va a ser terrible, va a ser tremenda. Y además tenemos de un lado a uno de los, bueno, a uno de los mejores, no. Me atrevo a decirlo, al mejor equipo de la historia de NXT, The Undisputed Era. Luchadores experimentados han ganado los campeonatos que han querido dentro del roster de NXT. ¿Cómo se atreven a ir a por ellos? ¿Cómo se atreven a enfrentarlos? Yo me escaparía de ellos si me los encuentro en el backstage. Imagínate para salir a enfrentarlos al ring. Vamos a ver pasión, vamos a ver golpes, vamos a ver cómo usan esa celda y vamos a ver a The Undisputed Era dándolo todo. Y yo ya me adelanto a la predicción. Van a ganar, por supuesto que van a ganar. The Undisputed Era es NXT. O NXT es The Undisputed Era, estamos en la misma. Pero el resto no tienen opción. Y mira que me duele por Pete Dunne, que es europeo como yo, que siempre lo estoy apoyando, siempre estamos ahí al pie del cañón, pero hoy no tiene nada que hacer. Michael, ¿Qué seguridad? ¿Cuánta seguridad hay en esa voz?
bastante, diría yo. Sí. Yo creo que bueno, ahora con Walter. A primera vista, son esas carteleras que decís, uy, ¿y quién ganará, no? Porque ves de un lado a McAfee, que la verdad es una de las sorpresas de Dios, estamos cerrando el 2020, ya se puede empezar a hacer como un balance del año, ¿no? De hecho, nosotros internamente en la oficina estamos como, la temática es un poco qué pasó en el 2020 y cómo vas organizando los hitos, ¿no? Y las cosas interesantes que pasaron durante el año. Yo creo que McAfee está dentro del top 20 tranquilamente, porque apareció en esa rivalidad, ¿no?, con Adam Cole, y fue como primero, como que no se, la gente no daba dos pesos por eso, por lo que pasó. Incluso salían los de siempre a decir, no, ¿cómo humillan a Adam Cole con este tipo? O sea, no sé qué, que patatín, patatán. Y luego termina dando una lucha que deja a todo el mundo con la boca abierta, ¿no? Y dicen, puta madre, la verdad que McAfee tenía con qué, ¿no? Y se junta con Don, con sus cositas. Me digo, me jode un poco cuando empieza con lo de los dedos y todo eso, pero en general me gusta, y creo que también hubo un cambio físico muy interesante en Pete Don. Se lo ve mucho más fuerte, mucho más marcado. Vamos a ver si eso se traduce, ¿no?, en más velocidad, ¿no? Y bueno, los campeones de pareja de NXT, Oney Lorcan y Burch, y Danny Burch, que son dos animales. Si bien Lorcan venía de una gesta de derrotas, era el gran perdedor siempre, de repente como que cambió el viento y ahora está, ¿no?, en una senda ganadora. Y del otro lado la era indiscutible, ¿no? Que es, entonces te ponen esta cartelera y yo no, la verdad no sé quién va a ganar. O sea, no podría decir quién va a ganar. Desde el fan, si tengo que decir como productor, digo, preferiría que gane McAfee y su gente a que gane Undisputed Era. Pero bueno, pues yo creo que puede pasar cualquier cosa, y cuando empiecen a usar aparatitos y cositas, ¿no?, ahí se va a poner linda la cosa. Bastante linda se va a poner el asunto. Yo también, yo comparto con Walter. No me atrevo a decir como la seguridad que siempre tiene Miguel. Lo cual, esas de las luchas, como siempre decimos, Michael y Miguel y amigos que nos están observando, siempre me gusta decir, aquí es donde decimos, va a ganar el wrestling. Va a ganar la pasión por la lucha libre, va a ganar el espectáculo. Aquí no me puedo atrever a decir uno ni otro, porque yo sé que va a haber talento, va a haber masacre también, como lo acaba de decir Walter, pero hay que esperar qué va a pasar esta noche en NXT World Games. Michael, yo te hago una pregunta, ¿no? Y si le hago una pregunta a cada uno y cada uno me la responde. Por ejemplo, Undisputed Era le puede ganar al equipo de McAfee, ¿no? ¿El equipo de McAfee le puede ganar a Undisputed Era? Miguel, ¿le puede ganar el equipo de McAfee? ¿Puede ganar o no? Sí, son grandes talentos, puede ganar. Una cosa es que digo, Undisputed Era, pero si puede ganar el equipo de McAfee. Sí, vos, Miguel, Michael, ¿crees que no puede ganar el equipo de McAfee bajo ningún concepto? Claro que puede ganar. De hecho, empatando esa pregunta con la de Fabricio, yo no soy políticamente correcto, Fabricio. Yo voy a ir de cuello. El equipo de Pat McAfee ahora mismo tiene un atleta que es superior al resto de cualquiera de ellos que está en el cuadrilátero. Es un atleta natural, un hombre grande, un hombre fuerte. Pete Dunne es la mejor condición física de su vida. Dos luchadores que son técnicos superior a los que están ahí ahora mismo, son excelentes y compaginaron juntos de manera rápida. Las promos, la manera en que han cocinado la historia y la han construido, me fascina. Todo va fluyendo excelente. Además de eso, al otro lado tienes a Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong, uno de los mejores luchadores en el roster también para mí, y Adam Cole, para mí el tipo con más carisma en todo el roster. Tienes todo para que esta noche todo ocurra, tienes todo para triunfar y para dejarle al fanático un buen sabor en la boca, para que cuando se levanten mañana lunes y prendan del televisor, que todo el mundo esté hablando de Undisputed Era versus el equipo de Pat McAfee, que todo el mundo en las redes está hablando de ellos. Y Fabricio, yo me voy a ir con The Kings, yo me voy a ir con el equipo de Pat McAfee, porque no soy políticamente correcto, porque sí me atrevo a elegir una persona y a un grupo. Y ahora mismo hay que pensar un poquito también con la cabeza, Fabricio. Vienen de tener la ventaja para esta lucha. Ahora mismo eso es bien importante, porque ponle que entren, por decirle, Pat McAfee y Adam Cole, a la vez que suene la campana y entre el próximo y salga de la jaula y salga Pete Dunne, Adam Cole va a dejar de existir. Y así van a estar en ventaja constantemente en la lucha.
ese es mi argumento para esta lucha. Entiendo que el equipo de Pat McAfee gana, tienen todo para lograrlo esta noche. El equipo de Undisputed Era también podría ganar, pero entiendo que la lucha se va a inclinar a su favor, el del equipo de Pat McAfee, por la ventaja que ya tienen en esta lucha en War Games. Es interesante lo que decís, ¿no? De quién va con quién, porque si tenés que imaginar cómo imaginás el combate, y yo imagino a McAfee con Adam Cole, imagino Strong con Pete Dunne, y después un Fish con Lorcan y un Bird con O'Reilly. Imagino ese, ¿no? Imagino como la formación original, ¿no? Después hay que ver si la rotación va cambiando, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero en principio, digo, Adam Cole, yo no sé si ustedes... Yo soy fan de Adam Cole en las jaulas porque es un tipo que en las jaulas lo deja todo. Tiene un tamaño, un peso especial y da siempre espectáculo. Recuerdo en Toronto cuando fue SummerSlam, el NXT TakeOver. Ese fue la lucha de Johnny Gargano contra Adam Cole en jaula de acero, una jaula muy parecida a la de War Games. Fue una cosa apabullante, el superplex final, que desde el tope de la jaula, entre los dos ahí, encima de las mesas, y queda Gargano tirado ahí para siempre, y Cole encima de él, y le... Y se fue Cole, tuvo su momento, y Gargano seguía tirado en la lona, y la gente, thank you Johnny, hasta que vino Candice a buscarlo, lo recogió, ¿no? Y lo ayudó a irse de... Que fue que Gargano se tomó un tiempo. Adam Cole es un experto en esto. Vamos a ver, a pesar de que creo que va a ganar o que conviene que gane McAfee, vamos a ver cómo se manejan ellos en esta jaula, ¿no? Yeah, vamos a ver cómo. Pero yo efectivamente creo yo que será... Bueno, ya aquí tenemos parcial. Yo en lo personal me mantengo. Sí, no obstante... Tengo que comentar una cosa. El evento del año anterior, ustedes saben que lo que fue en Undisputed Era ya tiene experiencia en esto. Eso también es muy importante recalcarlo porque el año pasado estuvo en la misma situación. Ya pues tuvieron ahí esa experiencia, pero hay que ver qué va a pasar esta noche. La experiencia dicen que normalmente pesa, pero hay que esperar. ¿Qué nos va a deparar esta noche en NXT War Games? En esta increíble lucha que yo sé que muchos estamos esperando. Tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque creo que el World Games del año pasado fue el mejor takeover del año, sin dudas. Y poder entrar a, ¿no? Digo, el Halloween Havoc estuvo muy bueno, estuvo muy interesante, pero creo que pueden, digo, entran con ese peso en la espalda, ¿no? De tener que superar algo que estuvo 10 puntos. Es difícil. Tanto en las chicas, tanto en las chicas como en los hombres, ¿no? Sí, efectivamente. Precisamente con comentarles, Walter, Michael y Miguel, que el año pasado fue derrotado en Undisputed Era en este tipo de combate. Me imagino que vienen con esa revancha después de un año de que solo se logra apreciar una vez al año este tipo de combates, hasta el momento, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy a Undisputed Era, pues creo que, como decíamos, probablemente va con todo. La responsabilidad que más adelante vamos a estar comentando de esa lucha de la que pues pinta el panorama de las chicas, lo cual tenemos invitada especial también. Excelente, así que esta noche a todos los fanáticos y a todos los que nos están sintonizando, tienen una cartelera A+, tienen una lucha de triple amenaza por el campeonato de Estados Unidos, tienen una lucha, dos luchas de War Games, y todo promete robarse el show esta noche, así que NXT TakeOver War Games esta noche 7 p.m. por el WWE Network. No se lo pierdan, se lo van a arrepentir, créeme. Si se lo pierden, mañana los voy a ver diciéndome: Michael, Fabricio, Walter, Miguel, ¿qué rayos hice? ¿Por qué me lo perdí? Así que ahórrense la lloradera ahí en las redes sociales diciendo: me lo perdí, y vean el evento de una vez y por todas. WWE Network, muy importante, el primer mes es gratis, aprovechenlo. No todo es la vida. No es más gratis, no es más gratis, ya cambió eso. Ya cambió, pues, $9.99. No es más gratis el primer mes. No, ahora tenés una WWE Network gratis, sí, el free, y otra WWE Network de paga. En la gratis podés ver ciertas cosas, y en la de paga ves los pay-per-views, entre otras cosas. No es más gratis. Lo que sí, lo podés pagar en moneda local. O sea, si estás en Chile, lo pagas en pesos chilenos. Si estás en Argentina,
en pesos argentinos, estás en México en pesos mexicanos, no es más en dólares. En eso cambió. Oigan, pero vos, Michael, que siempre tenés la... Siempre tenés la que vale, la conexión ahí en el backstage. ¿Habrá alguna sorpresa hoy o no? En este mundo... Todo puede ocurrir esta noche. Todo puede ocurrir. Hay muchas personas que en el mes de diciembre quedan agentes libres de otras empresas que podrían hacer su llegada. Hay personas en el main roster, como el año pasado, que de repente llegó Kevin Owens y todo el mundo dijo, ¿qué rayos pasó aquí? Todo puede ocurrir esta noche. Todo va a ocurrir esta noche. Si ustedes quieren ver el mejor pay-per-view de NXT del año, que porque por lo menos para mí va a serlo, tienen que sintonizar esta noche NXT TakeOver War Games. Puede que haya sorpresas, puede que no, pero definitivamente todo el mundo va a quedar satisfecho con el resultado del pay-per-view esta noche. Si Kevin Owens llegó el año pasado, imagínense lo que puede pasar este año. Es cierto, va a ser muy bestia, va a ser brutal, y además va a ser el último del año en NXT. Y si cuando lleguen tus primos en Navidad y empiecen a hablar de lo que ha sido WWE, empiecen a hablar de este evento, si no te quieres quedar así callado en la mesa viendo lo que hablan, ve el evento en el Network, porque solo vas a tener esa oportunidad. Y también va esto para toda esa gente que te dice al día siguiente, qué mal, me comí un spoiler. No te comas el spoiler, ve el evento. Así tiene que ser. Sí. Bueno, pero muchachos, hay que esperar. Qué sorpresa podemos toparnos con esta noche. Y vamos, y yo sé que todos van a ir a sintonizar WWE Network. Muchachos, para ir cerrando un poco el segmento, si les pido a todos ya de una vez el ganador para ustedes en esta lucha, para pasar al evento que todos están esperando, a la invitación especial que tenemos esta noche acá en The Road to NXT War Games, de las plataformas que vamos a estar transmitiendo también. El resultado, Michael, quiero empezar contigo, luego Miguel y último con Walter para despedir este segmento. Esta noche gana el público. No, Fabricio, el público gana de todas formas. Gana Pat McAfee, Pete Dunne, ni Lorcan, ni Danny Burch esta noche. Y si pierden, que no va a pasar, que me caigan todos los chinches y el odio del mundo, pero Pat McAfee tiene que salir esta noche con la victoria para entonces seguir solidificando su equipo y llevando a NXT al tope. Porque ya Adam Cole lo llevó aquí, ahora toca que Pat McAfee lo impulse al próximo nivel. Así que Pat McAfee y su equipo salen esta noche con la victoria. Miguel. Va a ganar The Undisputed Era y lo sabemos. No puedo estar a favor de nada de lo que diga Michael Morales Torres, es imposible. Pero aunque Michael no estuviera aquí, yo iba con The Undisputed Era. Yo creo que en esta ocasión la experiencia sí que va a marcar ese punto de diferencia. Al final son todos grandes luchadores, todos están al máximo, pero The Undisputed es un equipo de verdad, no son luchadores que se juntan para combatir en unas War Games. Y eso va a marcar la diferencia. Walter. Pues para mí gana McAfee y te doy dos opciones de cobertura. Número uno, Pete Dunne cubre a Roderick Strong, o número dos, McAfee agonizante queda encima de Adam Cole y le cuentan tres. Perfecto. Yo voy a equilibrar la balanza porque efectivamente alguien me hizo un turn heel en Survivor Series. Se va a llevar la victoria esta noche. Pesa la experiencia, pesa el potencial que tienen esos muchachos. Y pero antes dijiste que McAfee. ¿Te diste no, vuelta? Yo nunca dije McAfee. Yo al nunca dije McAfee. Dijiste, yo escuché que sí. Me estás molestando porque dije que ganaba el wrestling. No, me estoy volcando. Ahí sí te la acepto. Me estoy volcando a que va a ganar. Pero nunca dije McAfee. Walter, ¿lo dijo o no lo dijo? Yo lo dije. Por ahí la gente, que la gente diga ahí en los comentarios. A ver, que dijiste fui McAfee. Fui imparcial y dije. Mirá los comentarios. Y luego. La U23 dice que dijiste McAfee. Esos que están comentando son los chicos que son del otro bando. Pero yo apuesto a NXT. Así que ya está dicho, papá no miente. Bueno, no quiero alianza con Fabri de ningún tipo, ¿eh? Que él era Team Raw, Survivor Series, y yo eso no lo perdono. Michael era de mi equipo también y se fue. Pero muchachos, de verdad que ha sido un placer. Walter, quiero agradecerte por sacar de tu tiempo y compartir con nosotros y todo el maravilloso universo latino de WWE. Saludos para la fanática también de Planeta Wrestling, Lucha Libre Online, y desde luego Universo Latino, que aquí estamos presentes para llevarles lo que es empezar a calentar este NXT War Games 2020.
Bueno, chicos, estamos de regreso. Estamos ya totalmente por esperar lo que ustedes tanto estaban deseando. Estuvimos anunciando toda esta semana de nuestra invitada de lujo que tenemos esta tarde. Está a solo horas de presentar NXT World Games 2020. Tenemos como invitada especial a Raquel González y quiero presentar en este momento saludándole, dándole las buenas tardes para comentar ya, cerrar este programa de Road to NXT World Games. Raquel, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal te sientes para esta noche? Gracias, gracias por tenerme hoy. Estoy lista para esta noche. Tengo muchos sentimientos adentro de mí que no sé cómo describirlos, no sé cómo decirlo, pero tengo mucha energía, estoy lista, estoy preparada y esta noche no sé qué pueden esperar porque no tengo idea de lo que va a pasar. Nomás sé que vamos a tener mucha brutalidad y mucha destrucción. Eso me encanta y quiero, pues, ya ustedes me han estado acompañando, como siempre, Michael Morales Torres, Miguel Pérez de Planeta Wrestling, bienvenidos nuevamente, ya vamos aquí con todo. Raquel, para iniciar, esta noche es una prueba bastante dura, bastante difícil, como estamos acostumbrados. Yo siempre me encanta decir, la canita en el asador de lo que nos puede presentar NXT, siempre nos va a sorprender con algo y talento hay de sobra. Poder hay de sobra, y específicamente estamos hablando de vos. ¿Cómo te preparas mentalmente? Pudimos observar el miércoles anterior, ¿verdad? Lo que sucedió en NXT, pero hoy, específicamente hoy, ¿cómo está mentalmente preparada Raquel para enfrentar a un equipo que también viene con todo, como es el Team Shotzi Blackheart, en este caso representando al Team LaRey? ¿Cómo te sientes personalmente ya de cara a este combate que ya está a pocas horas de verse exclusivamente en WWE Network? Me siento mentalidad la más poderosa que nunca, porque todo este año yo estoy preparando todo lo que puedo hacer. Me levanto temprano para hacer mis ejercicios, porque yo sabía cuando yo junté con Dakota que yo necesitaba cambiar algo. Y eso fue mi mentalidad de mi cuerpo. Y eso, como yo quería cambiar mi cuerpo a ser una arma. Y ahora que tengo esta oportunidad para estar en el medio de la guerra, estoy lista más que nunca para enseñar todo lo que puedo hacer, mi poder, mi destrucción. Y también después de la lucha miércoles y la lucha con Rhea Ripley en Halloween Havoc, yo sé que yo perdí, pero me salí más inteligente, con más experiencia. Y ellas no están listas para lo que yo tengo adentro de mí, porque todo eso va a salir esta noche. Así es. Bueno, vamos a ver qué podemos esperar de esta increíble lucha. Michael Morales Torres, adelante. Raquel, tienes un compromiso muy importante esta noche en NXT WarGames, pero Triple H mencionó durante la semana que para él, en la conferencia de prensa que él tuvo, el roster femenino de NXT es el roster A+, that's the cream of the crop, eso es lo mejor que hay ahora mismo. ¿Qué se siente, Raquel, ser parte de esta nueva era de NXT en el roster femenino y de representar sobre todo a la comunidad latina en las filas de NXT? Me siento como muy agradecida para ser parte del cream of the crop de las mujeres de lucha en todo el mundo, porque sí somos. Cada mujer siempre está haciendo lo que pueden hacer, pero especialmente el equipo de Candice. Cada una de nosotras estamos trabajando. Tenemos la misma mentalidad, el mismo enfocado en lo que queremos hacer en esta guerra y para ganar. Y cada una de nosotras tenemos problemas con cada persona del Team Shotzi. Y el Team Shotzi, ellas ni saben con quién tienen problemas, ni son un equipo juntas. Ninguna de ellas son una tag team como yo y Dakota. Tenemos nosotras y ellas son más como solas. Así es que para ser parte de este division de women's es algo muy importante para mí. Soy muy agradecida, especialmente para ser la única latina parte de este division también, y para estar representando mi familia, mi raza y mi cultura. Es algo muy importante para mí. Estoy muy feliz para ser esa persona. De seguro México está muy bien representado y Latinoamérica completo en las manos de Raquel González. Miguel Pérez de Planeta Wrestling, te cedo la palabra. Raquel, desde muy pequeñita estás involucrada en el mundo de la lucha libre. Desde que eras casi un bebé ya estabas oyendo lucha, creciste con la lucha libre en la televisión, en los eventos. ¿Crees que eso te va a dar ventaja en estas War Games, en este difícil combate? Sí, porque como tengo mi papá, yo hablo con mi papá cada día, él tiene mucha experiencia y viene de un tiempo
parte de lucha que era muy diferente que hoy. Así es que yo tengo ese advantage del tiempo más pasado. Yo tengo personas, no solamente mi papá, pero Paul Galván en Corpus Christi, que ayudó a entrenar a mi papá y también ayudó a entrenar a mí. Y estoy viniendo hoy a esta guerra con más ideas, más experiencia y más ganas de tú sabes, de nomás tumbar todo el team de Shots y levantar el team de Candice al más alto. Raquel, ahora que nos comentas un poco sobre lo que es la concentración, también es muy importante poder diversificar ese tema, porque hablabas de que el team de Rey está muy unido. ¿Cómo puedes definir o cómo puedes describir la concentración que pueden esperar esta noche para un equipo totalmente aguerrido como es el Team LeRae? Team LeRae, creo que tenemos la misma mentalidad, que es, ¿por qué vamos a entrar en este War Games con la mentalidad que tenemos reglas? Eso es muy aburrido. No tenemos reglas. Nosotros vamos a hacer lo que es necesario para ganar. Vamos a tomar lo que podemos tomar. Si es limpia, si es muy dirty, no me importa, vamos a hacerlo. Y también no tenemos límites tampoco. Casi todas de nosotras vamos a salir y dar todo lo que tenemos. Y el Team Shotzi, no sé qué están enfocando ellas, creo que están en un garaje jugando con unas juguetes, no sé, un tanque, algo así. Pero nosotras estamos preparando para la guerra, lo que es importante y lo que va a pasar en el ring. Perfecto. Michael, ¿qué te parece las declaraciones? Yo entiendo que el Team Candice LeRae tiene todo el potencial del mundo. Tienen un powerhouse en el nombre de Raquel González. Tienen a una capitana como es Dakota Kai. Tienen todo lo necesario como para llevar esta industria, específicamente la marca de NXT y la división femenina, al próximo nivel. Y muy importante a todos los fanáticos, esta noche NXT TakeOver War Games, desde las 7 de la noche, hora del este, en WWE Network. Miguel, te cedo la palabra. Yo tengo una pregunta bastante personal para Raquel, pero eso lo dejamos para el final. Bueno, Raquel, durante toda esta charla nos estás hablando de que sois un equipo, estáis súper unidas, vais a ir con todo para ganar, pero en caso de que consigáis la victoria, no vas a ganar tú sola, van a ganar otras tres guerreras, vais a ser cuatro ganadoras y habréis derrotado a la campeona de NXT. Solo hay un campeonato, sois cuatro ganadoras. ¿Qué va a pasar ahí? ¿De verdad vais a estar tan unidas cuando acabe el combate? No tengo una respuesta para esta pregunta, pero vamos a saber lo que va a pasar cuando llegamos a ese punto. Ahorita estoy enfocada solamente en hoy, esta noche, y ganando el War Games. Porque el año pasado yo quería ser parte de un equipo, yo quería ser parte de este TakeOver. Y ahora yo tengo mi oportunidad. Y no voy a pensar en el futuro, pensar en lo que va a seguir después de esto. Estoy enfocada solamente en hoy y esta noche. Bueno, Fabricio, Miguel, si me permiten esto, México es un país sumamente interesante con una cultura muy variada. Raquel, sangre mexicana pasa por sus venas, pese a que vive en Estados Unidos en este momento, representa a todos con orgullo. Raquel, tenemos entendido que amas los tacos, al igual que todo mexicano que se respeta. Eso es, los tacos son vida, eso no es un debate. Pero si hay un debate sobre quién es o quién no es el mejor o la mejor artista o la mejor voz proveniente de México. Y tenemos entendido que te gusta mucho la cantante Selena, quien lamentablemente falleció, pero que nos dejó un legado enorme en la industria de la música y en la cultura México entero. ¿Qué tipo de música, además de Selena, qué tipo de cosas hace Raquel González en su vida diaria que se identifican y son parte de la cultura del mexicano? Bueno, desde chiquita yo siempre he tenido mi fe muy fuerte. Cada día yo estoy concentrando también en cómo está mi corazón y mi cabeza y dónde estoy en mi fe con mi familia y con mis abuelos. También yo escucho mucho reggaetón porque me encanta el reggaetón, no sé por qué, todos los cantantes de reggaetón. Y me gustan muchos corridos también porque este año fue llena de muchos malos y de muchos buenas, pero un cosa es que yo no tenía la oportunidad para ir para atrás a Texas, mirar mi familia, tener más tiempo con mi familia. Y eso es la única cosa que yo tengo aquí en Florida, que me siento más cerquita a mi familia después de hablar a mi papá cada día, hablando con mi abuela cuando puedo.
ahorita estoy en dieta, so estoy tratando de comer muy limpia, pero después de hoy, después de esta noche, yo voy a comer unos tacos. ¿Y cómo me da ganas de ir a México otra vez a comer unas lonches? Oh, y un elote también. Ay, no quiero hablar de comida porque ya me está dando más hambre y no puedo comer ahorita. Así que además de romper cuerpos esta noche del equipo contrario, vas a romper la dieta con unos buenos tacos, una carnita asada y escuchando música. Enchiladas, arroz, todo. Dame todo, por favor. Raquel, sabiendo un poco de eso, hay una última pregunta. Y eso es lo que a mí quería dejar esto para el final. Teniendo el poder que nos has mostrado, el potencial, la aguerridez con el que podemos esperar esta noche a una Raquel, pero encerrada en una jaula, en una doble jaula, ¿ya has tenido anteriormente el contacto de una steel cage, en este caso doble jaula, anteriormente, o es esta tu primera vez? Y si esta es tu primera vez, ¿qué podemos esperar de Raquel esta noche? Es mi primera vez. Como miércoles fue mi primera lucha de escaleras, o es mi primera vez entrando en una lucha con una jaula. Y ya sé que el año pasado fue muy buena, muy buena. Las mujeres sacaron con todo lo que tenían en esos dos rings. Y hoy yo voy a hacer la misma cosa porque yo estoy representando, como yo ya dije, mi cultura, mi familia, mi raza. Y yo quiero que todo mi cultura y mi raza están muy orgullosos de mí y de lo que voy a hacer hoy. So estoy saliendo con mucha pasión, positiva y lista nomás para dejar todo y hacer lo que es necesario. De en una que jaula y también con las escaleras no puedes saber o imaginar lo que eso va a hacer, porque eso es una cosa material, ¿no? Lo que sea puede pasar, el imposible puede pasar. So no sé qué pueden esperar de esta lucha, pero yo también estoy lista para todo. De verdad que no nos queda la menor duda de todo eso. Y para todas las personas que nos están observando, ya saben que pueden sintonizar en WWE Network, NXT War Games, esa estocada que NXT nos da siempre al final de año, lo que estamos deseando esperar y qué material vamos a tener para esta noche. Raquel, de verdad que muy agradecido por aceptar nuestra invitación, desde luego al departamento de WWE, a todo el departamento, ¿verdad? Que siempre, pues, muy amable nos está atendiendo. De verdad que muchas gracias por venir esta noche a solo horas, tal vez minutos, horas de ya estar en el ring demostrando de qué está hecha Raquel en este equipo de Team Candice LeRae. Gracias, sí, ahora es mi tiempo para ir y listearme para la lucha y prepararme un poquito más, pero gracias por tenerme. Besos a todos que están en Latinoamérica y espero lo que va a pasar. Gracias, de verdad, Raquel. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo también nosotros porque nos queremos ir con ella, porque queremos ir a disfrutar, ya prácticamente a prepararnos y sintonizar WWE Network y estar de lleno totalmente. Así que, chicos, para mí ha sido un placer nuevamente compartir con todos ustedes este Road to NXT War Games 2020. Michael, nos vamos despidiendo. Gracias a Raquel, gracias al equipo de WWE, a todos los fanáticos. Esta noche, en tan solo horas, tienen que entrar al WWE Network, NXT TakeOver War Games. Todo puede ocurrir, todo va a ocurrir. Que el equipo contrario en estos momentos, Candice LeRae, tiene su equipo armado. Tiene a Toni Storm, tiene a Raquel González, tiene a Dakota Kai, está ella misma. Pero el equipo que tiene Ember Moon, que tiene Rhea Ripley, que tiene Io Shirai, they better start praying en estos momentos because they're going to need all the hope in the world. Gracias a todos por estar en sintonía. Y esta noche, NXT TakeOver War Games, 7 de la noche en el WWE Network. Miguel, nos vamos despidiendo. Un placer estar aquí con ustedes y estar, por supuesto, con Raquel. Te deseo el mejor éxito y vamos a estar muy pendientes de todos los golpes y de todo lo que hagas. Y si consigues la victoria, por supuesto, vamos a celebrar a tope contigo. Va a ser una gran fiesta para todos los latinos. Echa una oración especial para mí. Dale, esa es la ovación. Con esta energía, con esta actitud nos despedimos. Esperamos celebrar con tacos esta noche después. ¿Qué va a pasar en NXT War Games? Quédate en WWE Network. Pura vida, que la pasen muy bien. Excelente tarde.